aprobamos que, bueno, íbamos a dirigirla a un talento humano de la gobernación del Estado Táchira con el propósito de que pudiera reevaluar, revisar la propuesta y luego ser elevada a la Secretaría de Gobierno y hacia las instancias superiores. Igualmente se nos solicitó la intermediación para los organismos descentralizados que pudieran recibir ese pliego de solicitudes para que el presidente pueda evaluar muchos de los temas de las contrataciones colectivas que en un momento determinado han estado en evaluación durante todo el año. Lugo comunicó que se reunió con los trabajadores y que estos le aseguraron que se reunirán con talento humano. Pude hablar con los trabajadores y ellos me dejaron su teléfono para que me comunicara con ellos. Sin embargo, ya la solicitud fue aprobada por nosotros. Nosotros nos reuniremos con talento humano y creo que la Sinderesi puede siempre tratar de ser el gran ganador en este tipo de situaciones. Para Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.